of advice I have for someone trying to succeed in the film industry or any creative space is, if you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong. Hey, ¿qué onda, mis amigos autómatas? Bienvenidos a otro super video más, señores. El día de hoy de vuelta con el proyecto Cupra que está ahí atrás. Miren, ahí se cansa ver el proyecto Cupra. Y bueno, señores, el día de hoy vamos a probarlo aquí, ya saben, en esta pista que todos conocemos aquí mundialmente. Y también la gente de Guadalajara, la gente de la OVNI Pista. Ahora, Pista Akron Pista, se llamaría, no lo sé. Pero bueno, señores, el día de hoy vamos a probar ahorita el Super Cupra. Y el Beamer va a ser como el punto de referencia para ver cómo le va. Ya quedó con el Stage 2 bien cabrón, la neta, quedó con 370 caballos de fuerza. Nada mal para un carro como ese, la verdad está muy chingón. Y sobre todo un juguete, un Pocket Rocket bueno para divertirse. Acompáñame con este super video más, hoy es super video de autos. Sí, güey, estuvo bien cabrón, güey. La neta, otro pedo este Cupra, señores, Dale. Jala durísimo el Cupra, la neta. Y bueno, tenemos aquí buen Iván de Vitesse Motorsports. Me decía, Iván, tú programaste el carro. Sí. Pero ¿qué más le hicieron a este poderoso Cupra, güey? Pues aparte de programarlo, le dimos settings. Ajá. Le hicimos unos ajustes de todo el cuerpo de suspensión. Ok. El motor, de todos los ajustes. Timing, gasolina, todo el rollo. Revisamos que no estuviera retrasando. Ok. Y ya le soltamos toda la bestia. Toda la bestia, güey, y la neta jala durísimo. La neta, primera y segunda, el carro se siente más cabrón que el Beamer, güey. Y se me hace que quede con un turbito o un piquetito ahí de jugo de manzana. Ajá. Queda perro, ¿no? Unas llantas y... Unas llantas y ¡ay, Dios! Ya me están diciendo que ya mi carro no vale madre. Pero bueno, chicos, como quiera, pues muchas gracias, mi estimado. Tengas al dueño, que la neta quedó bien cabrón. Felicidades, mi estimado. Así que, chavos, recuerden comentar, dejar su like. Nos vemos para el siguiente video. Esto fue el proyecto Cupra, parte 3. Parte final, y a ver si algún día le damos para algún día una corrida allá en el autódromo de Toluquilla. Cuídense muy bien, chao. Que queme, que queme.